Bueno, en esta mañana tengo un radio Pioneer de pantalla y este equipo lo comprobé en el carro antes de sacarlo. El CD no le coge, no reproduce y tampoco lee el pendrive. Vamos a comprobar a ver cuál es el problema. Este puede que sea de darle mantenimiento porque esto se les cae polvo, a veces también del smog se ensucian adentro la luna y por eso no cogen los discos, ¿no? Pero este pendrive hay que ver. Hay a veces que sabe ser de reinicio del sistema. Le hice ya esa prueba en el carro, pero no, igual no lo coge. Vamos a comprobar si es el cable o si es el equipo. Como no me dio facilidad de sacar el conector del carro, entonces simplemente le marqué aquí donde es la entrada de corriente y el de la imagen. Entonces hasta el momento voy a conectar aquí el positivo, los dos y la tierra. Y ahí sí, conecto la fuente, ahí debería de encender, ya, ahí encendió. Ya. Ahí está, ahí inserto el flash memory. Pongo en la función y no lo lee, incompatible. Vamos a ver si hay corriente en este, en el cable. A veces se daña el cable y no manda corriente o desde el mismo equipo. Vemos que corriente sí hay. Entonces están seguramente dañados los cables de información, de clock y data. Pero bueno, aquí vamos a desconectar el cable desde acá atrás. Y vamos a insertarle el pendrive directamente acá atrás. Este. Posiblemente esté malo el cable. Aquí me salgo de la duda al toque. Inserto aquí y ahí debería activarse acá el sistema. Así es. Ahí está trabajando. Sí, ahí sí. Ya. Vemos que justamente el cable es el que está malo. Bueno, en este de aquí no tengo carpetas, pero ahí está la información. Está normal, está correcto, 11 USB. Ahora vamos a comprobar el CD. Tampoco leía, reproducía. Bueno, vamos a ponerle pausa y a ver qué hace. Ahí está, salió error 002A. La verdad que no me acuerdo los errores, los códigos, porque estos equipos ya casi no, muy poco vienen acá. Más están trabajando con los sistemas Android, esos que vienen tipo tablet. Más antes venían en esto, sea por la entrada del USB que se dañaba acá adelante, la salida de audio, mantenimiento de justamente del reproductor y otras pequeñas fallitas. Pero vamos a revisar ahorita que hay la oportunidad y hacer un pequeño video con este equipo. Voy a desmontar, a desarmar para poder comprobar. A ver, ahora sí vamos a sacar, extraer el disco. La verdad que en estos videos es bastante complicado hacerlos porque cada rato vienen los clientes a que lo atienden y me toca estar pausando y esto se demora bastante tiempo. Pero bueno, gracias a Dios lo vamos a hacer. Bueno, voy a apagar, a desconectar. Ahí se apagó. Desconecto la corriente, saco el flash memory. Ya saqué los tornillos de aquí, los cuatro. Los dos tornillos de los costados hay que sacarlo, dijo, con cuidado para que no se dañe el flex. Aquí tienen unos pequeños ganchitos. Ya, este no me da facilidad. Tengo que también sacarle este. Con otro pequeño. Aquí al lado. Tienen otros pequeños ganchos. Para poderle sacar. Aquí tiene un pequeño gancho y acá tiene el otro. Igualmente en la parte de aquí. Siempre se hace con cuidado para no dañar los flex que tiene ahí. Ahí sí. Ahí sí me da opción a poderlo desmontar. Desconecto de aquí. Y hay que limpiar aquí vuelta este. ¿Sí ven cómo está? Tiene bastante polvo. Y esta pasta que tiene aquí, se ve que se ha reventado un amortiguador de estos. Este también habría que cambiarle. Aunque nuevo no hay, pero sí me buscaría de otro equipo. Pero voy a darle mantenimiento acá al reproductor.
Entonces esto voy a retirar atrás de la mesa de trabajo y voy a quedarme con el mecanismo, con este. Toca sacarle también los tornillos, pero siempre con cuidado para que no se vaya a dañar cualquier cosa. Ya acabé de sacar los tornillos de acá arriba también y aquí están. Esto normalmente siempre se sabe ensuciar aquí lo que es el reproductor, el láser. Aquí en este, ahí está. Medio se ve ahí. Hay que limpiarle con una pequeña brocha, un trapo y después con un hisopo de algodón. Ahí estamos con una pequeña brocha sacando un poco medio el polvo. Siempre teniendo cuidado que por aquí hay resortes y otro tipo de vinchas y ganchos que no se vayan a salir. Por aquí ya estoy limpiando con un pequeño trapo, siempre teniendo cuidado, sacando un poco el polvo. A ver, voy a hacer un pequeño cachuelito sobre una lavadora. A ver, voy a darle una pequeña sopleteada. A ver, vamos a prenderlo un ratito y le paro. Este me tocó darle una limpieza total, por lo que la verdad pues este equipo estaba llenito de polvo y esto a veces se filtran por los ductos que tiene de luz el polvo y le saca. Cuando no están con mucho polvo simplemente le limpio la luna aquí en esto y los vuelvo a armar y trabajan normal. Pero como este ha estado lleno de polvo me tocó sopletearlo bastante. Siempre hay que tener cuidado que no se vuelen las piezas para que no tengamos ningún inconveniente después. Ahí sí. Este caucho también se lo puede cambiar, pero como no tengo uno a la mano, primeramente me toca armar, comprobar y que esté todo bueno, y ya para rematado, ya cuando esté totalmente, ahí sí le puedo cambiar. Pero lo ahorita primordial es ver que reproduzca bien el CD. Ahora sí voy a montar en su caja y a empernar. Ahí ya se acabó de armar totalmente en su base. En la mayoría de equipos también, cuando no quieres hacer mucho trabajo, simplemente con este hisopo yo le meto de aquí bonito y le limpio lo que es la luna de aquí en este, para que no haya tremendo trabajo y facilidad aquí en este, para menos complicación. O si no, también a veces le corro un poquito aquí el clic del que recorre para poderle quede a la entrada y pueda limpiar con tranquilidad. Ahora aquí está el equipo, está llenito de polvo. También le voy a dar una limpieza justamente. Así mismo. Siempre a la hora de limpiar hay que tener cuidado con los flex o las piezas, digamos, ¿no? Para que no se vayan a dañar. Y si no te quieres complicar a lo simple, simplemente vea la falla y nada más. Y ya está, menos dolor de cabeza. Si no, pues la limpias con cuidado. Aquí con un trapo también estamos limpiando el flex. Así mismo el equipo le voy a sopletear con la sopleteadora. Me acabaron de dejar otro trabajo, una soldadora, pero bueno, vamos a concluir con esto. A ver, ahora se voy a sopletear teniendo cuidado que no vaya a salir volando. Ahí sí ya quedó limpio de polvo, listo, quedó brillante, vamos a armar. A ver, ahora sí, hay que volver a conectar esto, tener cuidado aquí que estas patitas, los pines no se vayan a dañar a la hora de conectar. Ahí sí, quedó listo y toca vuelta a embonar ahí. Esto hay que hacer lo que siente bien y de aquí lo centramos y presionamos y ahí sí, se engancha. Antes de atornillar voy a comprobar.
Ahora sí vamos a poner corriente. A ver la tierra. Ahí sí. Ahí se activa, ahí está leyendo. Vamos a ver qué sale. Ahí se activó, si se lo marcó, hay que activar el breque. Ahí está. Ahí está. Ahí sí. Ya, eso ha sido todo. Insertamos de nuevo. Ahora también voy a insertar un CD normal de música. El que comprobamos anteriormente fue de video. Y ahí estamos comprobando. Espero que ese disco esté bueno. Que este tipo de aparatos ya muy poco vienen porque ya los modernos se trabaja de otra, con otro tipo de sistema. Ahí está corriendo. Ahí está normal. Ya. El cable sabemos que está este cable malo. Lo voy a hacer comprar el cable porque hasta aquí sí hay bastantes cables a la venta y son económicos. De aquí también toca cambiar este amortiguador, porque si no vuelta en la batería comienza a saltar el disco, la imagen, y siempre es una molestia, ¿no? Simplemente que algunos tienen un tornillo, sino otros vienen con un pequeño, una latita doblada que lo presiona para que se asegure. Esto es fácil de cambiar. Se abre aquí el puente, saca esto, se lo jala bonito y así mismo se lo inserta. Y nada más. Ahí le acabé de insertar el USB. Bueno, eso todo sería por el momento porque ya no me da el tiempo. Hay que terminar otros trabajos.